Hola, buenos días. Bueno, lo que detecta este estudio es que cada vez hay menos presencia de esas marcas conocidas por todos en los supermercados a los que se va mayoritariamente. Eso se va notando cada vez más, según los datos de este informe. Menos presencia de marcas conocidas y más de marcas de los propios supermercados, lo que conocemos como marca blanca. Efectivamente, es una política que ya vemos desde hace mucho tiempo, pero que ahora en la crisis inflacionaria se ha acelerado de una manera muy importante, que es la eliminación de los surtidos de los supermercados de muchas referencias de marca fabricante, ¿no? Con lo cual, cada vez hay más presencia física de lo que llamamos marca blanca o marca del distribuidor en los lineales y, en consecuencia, finalmente en las cestas y en las ventas. Lo que no sabemos es si esto es fruto del interés del consumidor, que ante la subida de los precios han optado por la marca blanca y han dejado de comprar otras, por lo tanto los supermercados ya no llevan esas marcas conocidas, o es otro tipo de estrategia, porque es cierto que también hemos hablado y mucho en el programa de cómo ha crecido el precio de las marcas blancas, César. Sí, evidentemente es un fenómeno complejo y evidentemente no hay un único factor. Los dos que comentas son evidentemente los dos más importantes, pero en nuestro estudio lo que vemos es que, aunque la opinión del consumidor evidentemente es muy importante, es más una estrategia comercial de los distribuidores el que hace que suba más aceleradamente o menos la marca de distribución, ¿no? Entonces, lo que acabamos viendo es que porque, y es verdad, salía antes en un comentario, en un vídeo, salía y es totalmente así. En realidad, la marca de distribución o los distribuidores, digamos, no compiten con las marcas nacionales. Los distribuidores lo que hacen es poner más marca de distribución porque están compitiendo entre ellos y es una de las herramientas que utilizan para competir, ¿no? El resultado final de esa lucha y de esa acción voluntaria de los retailers es mucho más surtido y, por tanto, mucha más venta. Sin, insisto, quitar importancia a otros factores, como por ejemplo a la voluntad del consumidor, que también está ahí, ¿no? Yo no sé si vuestro informe lo recoge, pero ¿han comprobado si en algún supermercado no hay ninguna marca conocida? Todo se basa en marcas del propio supermercado. ¿Llega a suceder esto, César? No, todavía, o no lo hemos visto en ningún caso con un supermercado entero. Lo que sí que ocurre es que hay categorías o mercados dentro de los supermercados donde no hay marca de fabricante, eso sí que ocurre, ¿no? Uy, no sé si nos ha quedado ¿No? Si congelado, entramos en César. alguna de esas cadenas grandes, podemos encontrarnos que en. Perdón, no sé si se oye. No, ahora sí, es que De por un decía que en momento se había abril. quedado congelado, pero ya, continúe. Sí, el wifi, wifi. En algunas de las categorías sí que puede ocurrir que nosotros entramos en un supermercado, vamos a comprar, no sé, helados, por poner ejemplo, y no haya ninguna marca fabricante en helados. Pero en el total de supermercado todavía no estamos en ese punto. Siempre hay alguna marca por ahí. Según los datos, ¿se va a modificar de alguna manera la tendencia? Porque también se ve cómo ciertamente algunos supermercados optan cada vez menos por contar con esas marcas conocidas, pero los fabricantes pretenden dar un giro a estos datos, a estas cifras. No sé si eso se observa también en el estudio, César. Sí, típicamente lo que ocurre es que en los momentos de crisis más dura la marca de distribución crece mucho y luego se ralentiza. Así que tocaría que ahora entráramos en un ciclo con menos presión de la marca de distribución. Y por otro lado, efectivamente, las marcas de fabricante también reaccionan. Lo han pasado mal estos 2 últimos años y ahora hay planes de inversión, de volver a reactivar marca, con lo cual lo normal sería ver cómo la marca de distribución se para en los próximos meses. Digo se para y no retrocede porque históricamente que retroceda la marca de distribución es muy difícil realmente, ¿no? Pero como mínimo que no crezca más. Pues César Belén Cossos, responsable del estudio de Kantar. Gracias por haber estado con nosotros en aquella hora. Un saludo. Gracias a vosotros. Un saludo.